No es la primera vez que nosotros te mostramos un testimonio desde dentro de Villa Las Rosas, pero sí es el primer testimonio que te vamos a mostrar desde el penal de mujeres. Para nosotros es una nota muy especial porque, como ya sabes, ser mujer significa tener una sensibilidad emocional muy distinta a la de los hombres. Nosotras podemos dar a luz, los hombres no. Por eso es que esta entrevista, nuestra primera entrevista dentro del penal con una mujer, tiene una cosita muy especial. Yo te invito a que la escuches porque es muy importante ver a una mamá que está privada de su libertad cómo piensa con respecto a sus hijos. Josefina Elena de Salón, bueno, hace 4 años que estoy en esta unidad carcelaria número 4 de mujeres de Salta. Soy de Metán, tengo 46 años. ¿Cómo era tu vida antes? Bueno, yo tenía una familia integrada por mi marido y 4 hijos. Y aparte de eso, bueno, tenía una función comunitaria. En mi casa tenía un comedor infantil donde daba de comer más de 70 niños. Y bueno, fue una cosa muy fuerte, una desgracia y arruinó mi vida, la vida mía, de mis hijos, de mi familia. Y ha sido algo que yo tampoco no puedo todavía hasta el momento entender qué, pero pasó. Y para mí, no sé si era una desgracia, cosa del destino, pero me encuentro aquí. No me quieres contar del problema mucho. No me gusta hablar mucho de mí. ¿Quién fue el papá de los nenes? Sí, mi marido. ¿Cuánto tiempo estuviste casado? Y 17 años. Debe haber sido un hombre muy especial. Para mí sí. ¿Cómo era un día con él? Nosotros éramos muy divertidos, compañeros en todo, nos ayudábamos en las tareas del hogar, como en la educación de los niños, llevarlo a la escuela, a mis hijos. ¿Y tus hijos, a pesar de eso, que haya sido su papá, con vos? Sí, ellos me adoran, ellos me quieren un montón, como yo siempre, yo también los amo, los quiero. Ellos son todo, para mí son las fuerzas que de haber seguido adelante. ¿Y a veces le cosés cosas a mi hijo, no? Sí, siempre le estoy tejiendo, tengo 3 nietos y siempre estoy haciéndoles cositas para el cumpleaños, para mi hijo. Como sé tejer, sé hacer souvenir, de todo aprendí aquí. ¿Cómo fue cuando llegaste acá? Cuando llegué aquí, bueno, como toda persona que pienso que al llegar aquí uno tiene un poco de temor por lo que se dice y todo, pero al llegar aquí uno se encuentra con otra realidad diferente. Se encuentra con el cariño de las celadoras, con la ayuda de todas las personas, las compañeras. Y bueno, es otra cosa distinta a lo que uno imagina de afuera. No todo es malo. Aquí también se puede aprender cosas buenas. Hablando de aprender, ¿por qué estás en este programa, en este taller? Y porque me gusta mucho aprender, yo siempre como me gusta así aprender de todo. Bueno, dije, bueno, tengo que aprender a coser porque no sabía coser, nunca agarré una máquina, nada de nada, así que aquí empecé con la ayuda de las encargadas, empecé a aprender a coser. Bueno, ahora ya soy una luz, gracias a ellas que nos enseñan día a día a confeccionar, a tejer y bueno, de todo, estamos aprendiendo de todo. ¿No eres alguien violento antes del presidente? ¿Cómo? ¿Eras alguien violento? ¿Yo? Ni, no. ¿Y usted piensa que yo trabajando para niños puedo ser una persona violenta? He dado sin ningún interés porque yo no recibía sueldo, no recibía nada. Entonces yo trabajaba voluntariamente. Aparte de todo, me seguían, era una persona que, gracias a Dios, siempre he sido bien vista por mi vecino, por los chicos, por todo. ¿Cuánto más o menos te quedan acá? 2 años y medio me quedarían para salir con vigilar. ¿Quieres decirle algo a alguien que esté del otro lado? Yo lo único que quisiera es pedirle al gobernador de la provincia de Salta, el señor Urtubey,
que no dé conmutaciones de pena, porque hay mujeres que esperan de años, que están, hay personas que están así 19 años, una señora de 19 años, y pienso que tiene buena conducta y siempre se ha portado muy bien y tiene la posibilidad de que le dé una oportunidad como le da a los hombres, que nos dé a las mujeres también, que también una oportunidad. ¿Cómo te imaginas el primer día cuando salgas? Ay, cuando salga a ver a mis hijos, que estén todos juntos, con mi madre, con mis hermanos. Ese sería el día más feliz de mi vida.